No, 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 Ya, ya espero. Ella estaba aquí en la casa. Ya espero. Terren para cuando cae para. Lo vi un día. Un día lo vi. Ajá. Terren cuando cae para. Esa mañana está un nure. Voy a salir. Ahora sí. Ahora sí, estará ese. ¿Dónde estarán mis redes? Ahora se da tarde esta una, ya está lisa y haría la. Pues lisa. Creo que ya debe haber lisa. Está lisa ya, Garín. Lisa grande. Está para que está tarde ese ahí. Está para estar un sashi ahí con una. Cogí mi atarraya y me fui. Ah, vamos a quedar ya para antes que dar una. Caminé bastante como si me dijeran ven, corre. Ahora me llega. Me fui. Me detuve. Miré. Sentí escalofrío. ¿Quién será aquel que viene allá? Miré que venía alguien. No, casa interrince ya. Pero no presentí, pero no veía nada. Sacudí mi atarraya. ¿Ya está bien? Ya hablé. ¿Y un ratoico? Sí, deja que me explique. Miré y lo que presentí que venía fue un burro. Hembra, la saludé. ¿Cómo estás, mamá de mis hijos? De mi sobrina. Pero ella no me contestó. ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no dices nada? Vamos a te ayudarte, Sani. No, porque no quiero hablar, dijo el asno. Eso pensé que iba a decir desde que el momento en que te vi, dijo la. Ah, eso es lo que tú querías. Ah, ¿y cómo vas a hacer conmigo? Tú te vas conmigo, le contesta el asno. Hasta con una chirreta. Ah, me voy contigo. Vamos a otra parada. Ajá, ¿y cómo voy a hacer con el mar? ¿Por dónde voy a caminar? Vamos a otra chon. ¿Y mis hijos? ¿Qué serán de mis hijos? Jamás Tawayushi. ¿Y mi mujer? ¿Qué va a ser de ella? Ay, está ahí, está terrible. Ay, está ahí. No, eso no importa. Le vas a decir que voy a trabajar. Yo vine por ti, le dice el asno ya convertido en mujer. No, choro topan. No, métete al agua. Métete al mar. Me metí al mar. Camino. Entro al mar y no me mojé, nada.
Me zambullí. He conseguido un camino, una recto. Como si existiera como un pesebre. Iba el burro iba cargado de adornos. Ajá. O la burra, porque eso se personificó. Me fui con ella. Ella me acompañó siempre por un lado. Caminé. Me fui. Alrededor era puro arbusto. Pura maleza. Le pregunté cuando íbamos a mitad de camino. ¿A cuánto está la casa donde nosotros vamos? Ah, calla está ahí. Todavía está muy lejos, contestó ella. Eso en el loma. Loma, choncha ya. Hay una lomita antes de llegar. Maraca, arret que mozi. Inquica loma, cacha ya. Y guapuca. Y pues nada. El camino sube por la loma esa. Se está ya un chingo de toma oro andaba. Pregunto, ¿para qué me trajiste? ¿Qué vas a hacer conmigo allá? No, ya más chivía, está más bien. Solo quiero llevarte, dijo Ola. Ah, bueno. Te rajen, tú ya, tu puma, que chamo en chayla. Te llevo para que conozcas de dónde soy, dijo la. El camino se subió, un el desvío se terminó, pero siguió para la loma. Cuando subo, eso está despejado arriba. Casa pira que chayas, ¿no? ¿Qué estás mirando allá? Le pregunta ay, ella. Chabone, michi, chabone. Allá hay una casita. Chabone, michi, chabone. Esa es mi casa. De la casa que estás viendo, esa es mi casa. Y de ahí otra vez a descender caminando. Y llegamos al fin después de caminar tanto. Ay, ¿y yo dónde voy a estar? Le pregunta él a ella. Detente allí. En un cuartico, en esa casa. Tú tienes que estar acá, no tienes derecho a caminar para ningún lado. Vaya que ya le dicen, sácate el esfuerzo, tu picha. Abrió la puerta de la casa. Hay un chinchorro grande que estaba dentro del cuarto. El fleco era grande. Rozaba en el piso el fleco. Esa tapa. Tapa, tapa. Araña, ajá, ¿y dónde vas a estar? Ven conmigo. Y ella le dice, no, todavía no. Él se preguntaba, ay, ¿ella quiere hacer conmigo?
Y de repente lo encierra dentro de la casita. Al cabo de un largo rato. Ya sati te rascas. No lo van a intentar, no te mucha sopa. ¿Casa que van a llamar? Por una endija, él empezó a. Porque la necedad que tenemos con los ojos. Empecé a mirar. Y vi una mujer joven. ¿Será que esa es hija de ella? Se preguntaba él. Pero como que no le dijo nada a la hija. Pareciese como fuera un hurto. Porque cuando hay alguien que roba, pues casi no se ve. Yo ahí encerrado empecé a desesperarme y preocuparme por ella, porque no había llegado. Tal vez si estuviera afuera me doy cuenta dónde está ella, pero ella me encerró en el cuarto. Ya está, ¿y ahora? Te iré a casa. Miré nuevamente. Se fue. La vi cuando venía. Y se detuvo en toda la entrada del cuarto. Preguntó, ¿estás dormido? Y él dice, no estoy dormido. No te muevas, quédate ahí quietico. Ahora viene una visita. Viene una visita. Ah, tú tienes visita acá también. No sabía que tú tenías visita. Así no, entonces. No me gusta que tengas visita. Y él, ay, ¿por qué me trajiste? Me puse furioso. Me acosté en el chinchorro ahí ya enfurecido por lo que ella me había dicho. Que me ocultara mientras le llegaba la visita. Quedé acostado mirando nuevamente por la endija. Ay, ay. Esa muy. Antam shihachi. Chihuayuca y joro huyakai. Llegó la visita. Miara mairanda ma. La visita era la lluvia. Cayó, pero en cantidad, a cántaro de la lluvia. Pareciera un mar, el agua que caía. Inundando. Ah, esa era la visita que ella me estaba diciendo. Dice, yo pensé. Eso él lo pensó, empezó a decir, aunque ella me dijo que tenía rato que él no llegaba por acá. Ah, yo pensé que ya lo había dejado. Ahí sí me puse triste. ¿Quién va a estar alegre si le llega la visita? Estando ahí mirando siempre por la endija.
montaña. Miré, miré, ¿qué será lo que viene ahí? Se bajó, caminaba. Guata campana. Y ella corrió hacia el encuentro de él. Y él venía armado. Dos revólveres. Ya sabían, pura. Es una casa en todo sitio. Es una que el sol me encandiló con el reflejo del arma de, que él traía. Me tapé los ojos. Sí, porque el resplandor era tan fuerte que lo cegó por un ratito. Él empezó a desnudarse delante de él y estaba cargado de prendas. Las espuelas que cargaba en las botas eran de oro, cadenas, pulseras de oro. Le colgó un chinchorro a él. Chinchorro amplio, grande. Le sirvió comida. Una mesa inmensa. Había leche, carne asada. Queso. Había de todo tipo de comida para él, un banquete. Cuando ya apenas por la mitad, él se entera de que tenía a alguien escondido. Por la misma imprudencia de él, la visita se dio cuenta que había alguien ahí. Me dio escalofrío. Yo nunca había sentido eso, decía él. Eso es lo que estaba sintiendo, yo lo presentía. ¿Qué clase de mujer? ¿Qué clase de mujer me tropecé? Y él ahí embolatado solo. ¿Qué? Hombre, qué vaina. Mejor me voy. El enfurecido en la visita. O sea, puso su arma, se vistió. Busca mi caballo. Le dijo a ella. Ella corrió buscándole el caballo, como ya se enteró de que había alguien dentro del rancho, del cuarto. Ensilló el caballo. Dejó la comida de la radio, por lo que ella hizo de tener a alguien escondido ahí. Se fue decepcionado por lo que hizo esta señora. Cuando ya él estaba lejos, ya el tiempo empezó a cambiar, todo tranquilo. Amainó la lluvia. Yo miré. Nunca me aparté de la endija observando lo que veía. Fijamente donde estaba ella. La hija miraba de vez en cuando.
¿Será que me dirán a comer? Decía él. Se vino al encuentro de él, abrió la puerta. ¿Qué estás haciendo aquí? No, ¿qué senté? No estoy haciendo nada. No, ¿qué senté? Estoy aquí nomás. Este que ya iban a correr ya no le da salida. Si tuvieras algo acá, tampoco me iba a meter con ellos. No soy ningún perro ni un ladrón para. Ya yo estaba mal geniado por lo que yo presencié. El tipo que llegó me produjo escalofrío. Entonces ella dice, de pronto tú estabas observando. No, esa ya andaba casada. Sí, sí, es verdad, yo estuve observando. Sí, yo vi todo. ¿Viste? Y esto que tú me dijiste, que yo hacía rato había dejado a ese hombre. Ay, entonces, ¿por qué él volvió otra vez contigo? Ahora, ¿por dónde voy a coger? Entonces ella le dice, no, espérate. Párate. Eso es mar, lo que hay ahí. ¿Y ahora por dónde voy a coger? Estoy rodeado de mar. Estaba en una parte donde no conocía y el mar inmenso en ese. Quítate la ropa, le dice. Quítate. Tu ropa hiede. Quítatela. No baño, ya la ya. Ahí hay un baño. Tayulero en el pie. Yo te voy a dar otra ropa. Anaca. Ah, bueno. Sí, está acá, está muy a la izquierda. Ella me enseñó dónde estaba el baño. Ah, no, te voy a la espora, te payurere, te payurste. Ah, no, que te samaste. Ahí tienes para si te quieres bañar con agua caliente o con fría. Ahí están las dos mezclas. Cierto, que te cachites. Calla, güey, estoy ya, calla. Eso tiene sus llaves. ¿Cuántas hay manay ya? Y arriba. Y arriba, que vaya solo, que es como una ducha. Me desnudé. ¿Sabes por qué tengo bolsa? Me regaló una bolsa. Para guardar toda mi ropa sucia. Todo lo que te haya puesto lo eché en un talego diferente. Abrí las llaves, me bañé en la ducha. Tenía jabón en el baño. Me hacía todo el cuerpo. Pantalón, camisa, cachucha, zapatos. Aquí tiene ropa, cachucha, zapatos, interior. ¿Yo qué voy a hacer con la ropa que traía puesta? No, bótala, déjala ahí. Pura, pues era. Deja eso ahí.
Pero le toca. Cuando ya estés listo, abres la puerta. Allá que están de la pequeña escatepaña que ya le era la pequeña. Vamos, cuando ya. Vino por mí, me condujo. Ahora en tu vida. ¿Y tú para dónde vas? Ya está para ahí, ya está bueno, casi está así. Espérate que voy a hacer algo antes de ir. Está rayada. Cuando uno va a dar a su garaca ya, bueno, su garaca. No, ya su garaca. Tenía el pelo tan largo que me arropó con el pelo. Ay, sí. Ahora ya se quedó ahí. Esta es justo en tu yare. Tu guayra acá. Tu guayra acá allá. Tu guayra acá. No, su justo. Allá. Lo que votamos, lo que hicimos. Tu yare. Nunca salió. Tu yare. Guayma acá. Tu tahuaca acá. El tabaco. Tu guayma que huacaija. Su ajemía. Lo que no, fumamos no, cuando hay frío no lo. No, su ajuste. No lo botamos. Allá se aguanta. Quedó siempre. Queda siempre en los sueños. Allá estuve. Ahora punto. Allá estuve el punto. Mantenemos como si estuviera en la realidad. Caído por. Allá sí solo tuvo sin. Todo lo conservamos. Alguien tiene en tu machilla de Goruchi, hay mala, no hay más hecho, el guaca, hay más humo, hay más. Hay un ser que de pronto tenga más poder que nosotros. No es que haga nunca, vengo ya. No, no, deja libre. Y está muy interesante, está tarde que ya era llorar, tarde que ya está que sientes, está guapo. Bueno, ya está todo joro. Me puse a fumar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Así aquí tengo un tabaco. ¿Qué es esto? Estoy mejor dicho contento cuando vi el tabaco. Ya, me pregunté qué irá a hacer ahora con el olor que ha sentido. Ya se me hace saca tenía el puerto que. A lo que abrió la puerta. ¡Ay, chogonza! ¡Ay, casa guayuta! ¡Puita! Cuando sintió el olor a tabaco, dijo, sálgase de aquí. No le gustó el olor. Ahora por nada hecho de eso, tu padre. Pero yo por dónde voy a coger si lo que hay es mar. Está viajando muy, para es una hecho, padre. Ella ya me echó y ya me puse triste. Ahora cuál es que está ahí. Miraba por todos los lados. Ya que la cuba en cogí derecho. Va, pues son no para. Por toda la orilla del mar. Me fui. Eca bueno es un humo sacate. Ha sido un palo grande. Me senté. La casa ya me quedaba lejos. La divisé. Me quedé agachado ahí, triste. Pobre de mí por haber aceptado lo que dijo esta mujer. Era un arma, le hubiera dado con el arma. Me puse a llorar por haberme echado de ahí.
Ya los están ainda. Qué puta está así. Me agaché, miraba. Vi una mujer que venía de frente. Este rizón para por toda la orilla del mar. Sí, ya, ya, sí, ya, cari. Ah, era ella misma. Sí, ya, sí, ya, cari. Era guay. Venía caminando rápido hacia mí. Yo ahí, cabizbajo. Era el shower. Se me detuvo al frente. ¿Cómo está, viejo? Yo toco aquí. Ah, ¿qué te pasó? ¿Que estás sentado ahí? Casa para él. ¿Qué estás haciendo? Pregunta ella. ¿Cómo está? No le respondí nada. Miré por todos lados para ver si conseguía algo con qué pegarle. Lo malo es que ya estoy ya en el centro del mar. ¿Por qué hiciste eso? No importa que tú seas fumador, pero no debiste hacerlo. De fumar ahí dentro del cuarto. Yo le dije, pero yo lo fumé sin que tú estuvieras. No fue delante de ti. Ay, pero eso es mi costumbre de fumar. Porque lo sé hacer. Aunque tú lo sepas hacer, tenías que dejarlo, dijo ella. Te voy a mandar ahora. Si me mandas, mejor para mí. Vamos, le dice ella a él. Ya estás en casa. Ya estaba el sol alto. Todavía era de mañana. Vamos para llevarte. Y ahí sí me puse algo contento. No, tuvo justo un buen que te voy a hacer que ya le. Allá se te voy a hacer que. Te voy a pagar acá. Siempre me acordé de mi cayuco, de lo que hacía siempre para pescar. Allá se ha pongo la raya, pulir la raya, arpón, mi anzuelo, todo estaba ahí, siempre lo recordaba. Paranca, ya la raya, su luz, pucho, vale, completo. Entré en un caño, caño pequeño, dentro de una balsa. Sacaste marido, busca tu embarcación que está ahí. Coge por acá. Y miro mi cayuquito ahí. Me puse contento al mirar mi cayuco. Pero ya sabía que me iba a ir. Ya la casa de ella estaba cerca. Y de vuelta empecé a remar. Palanca, canita, palanca, canita, palanca. Ya saldrá. Vamos a montar. A matar este sanaque. Ay, un soltán. Ahora, ¿qué me irá a decir? Decía yo entre mí. Pregate, pejane que yo era. Ya. Pregate, pejane. Coloca tu embarcación acá, me saque la proa acá.
Para que lleves algo de provisión. Ah, bueno. Enseguida di a la persona que ella mandó a traer maíz. Traía arroz. Ñame. De todo. Asara, queso, prensa de agua, prensa. Carne, queso en prensa. Yo solita, pero mi cayuco era grande. Y el tiempo estaba calmado. A lo que ya estaba todo listo, el cayuco quedó full. Ya casi llegó este. La tenía a mis espaldas. Sí, va a tres pucas. Zafa la cuerda donde estaba amarrada la lancha. Jota, pa. Tira la cuerda. Tira lo lejos. Él enlazó una mantarraya, los cuernos de la mantarraya con la cuerda que le dio, pero grande. Como el techo de aquí de la casa, el tamaño de las aletas de la mantarraya. No me despedí. La mantarraya apretó la cuerda. Sostenía el remo para llevar el rumbo. Pensé que duré un año. Ya mi mujer no me... Tres brazos. Me llevó hasta tres brazadas la mantarraya. Ajá. Me acercó hasta tres brazadas. Había buena calma. Ahora, ¿cómo haré? Decía. Llegó un vientecito puse mi vela con la palanca. Seguí navegando con la vela. ¿A dónde iré a atracar? Decía yo entre mí. Empecé a divisar la tierra. Llegué a Carrizal. Donde mi mujer no me hizo caso. La gente empezó a saludarme. ¿Y dónde estabas? Le preguntaba. Dijeron que te habías perdido. Yo no estaba perdido, yo andaba buscando trabajo. Miraron mi carga.
Había bastante provisión. Había de toda clase de comida. Vámonos, lo convidaron. Mi mujer no la veía. ¿Y tu mamá? ¿Por qué no haces caso? Le decía él. No me hacía caso. Ya me cambiaría por otro. Ya para qué tanto tiempo. ¿De dónde te devolviste? Por ahí. Eso fue lo que sucedió en mi sueño. Cuando volví en sí, no vi nada. Solo un susto de ver lo que vi. Estaba aquí mismo. Sueño al fin. Le conté a mi mujer que...